Bueno, este es mi video de mi pirotecnia para las fiestas 2014 y 2015. Primero que todo les quiero decir que yo mi pirotecnia no la compré en locales comerciales que se pueden encontrar por la ciudad, sino que la compré en Ciudadela, donde están todos los mayoristas de pirotecnia y donde pueden encontrar cualquier tipo de pirotecnia por un 50% más barato que en cualquier otro lugar. Así que les recomiendo mucho que vayan. Al final del video les voy a decir algunos precios y les voy a hacer una comparación de precios también con una cosa que tengo. Bueno, empecemos por lo más básico, lo que es boludeo, digamos. Empezamos por 45 cajitas de fosforitos Rolando Rivas. Tiene 8 unidades cada una, tengo 45 cajitas. Tiré algunas, por eso es que acá faltan, tenía más en realidad. Sigamos, empezamos por arriba. Tengo 8 cajitas de fosforito Ninja 3. Ahí se pueden ver las 8 cajas. Esto es lo mismo que el fósforo Rolando Rivas, fósforo cohete común, solo que explota 3 veces. Seguimos con otro fósforo cohete que es el Corsario. Esto es explota una vez como el Rolando Rivas, solo que explota mucho más fuerte. Tiene 32 unidades esta caja de Júpiter también, igual que los Ninja 3. Pues acá tenemos unas sobras, que tengo 5 huevitos del dragón de Júpiter. Acá tengo una abejita de Júpiter. Pues 4 packs de cañitas voladoras, de cañitas silbadoras de Pou. Tiene 12 unidades cada bolsita, tengo 4 bolsitas. Tengo 2 avioncitos Rolando Rivas. 3 packs, 3 cajitas de bengalitas, Fuegolandia. No sé cuántos trae, no dice. Ah, sí, acá 5 cada caja, 15 bengalitas entonces. Ya tengo esto que es de multicolor, se llama Volaboom. Y es una pelota que vos cuando la tirás con fuerza hace un estruendo bastante fuerte, pero no produce explosión, solo hace ruido. Está muy buena porque la podés tirar muchas veces. Acá tengo una cajita de marcianitos de Júpiter. Se elevan en el aire así como los avioncitos y la abejita. Después tengo estas, una cajita de Chasquibum, que son de mi hermana en realidad, pero bueno. Flaco Bam Bam de Júpiter y los marcianitos de Júpiter. Pues una cajita de 10 sobres de 5 unidades cada una de estrellitas, marca Fuegolandia. Pero antes de mover, les voy a mostrar todo bien. Ok, sigamos ahora por los petardos más fuertes. Bueno, para antes, ahí atrás, acá, tenemos una caja de 40 cajitas de 10 unidades cada cajita. De Chasquibum para mi hermana también. Marca Fuegolandia. Ahora sí, a los petardos. Empezamos con una bolsita de 10 unidades de triangulito explosivo, marca Pou. Los recomiendo mucho porque explotan muy bien por el tamaño que tienen y el precio que tienen. Pues seguimos ya por este petardo diabólico, marca Punto Austral. Estos ya son petardos más grandes, los triangulitos, tienen doble mecha. No los probé nunca, pero tienen pinta. Son bastante larguitos. 5 unidades. Pues acá seguimos con el petardo más fuerte que tenía en el lugar de mayorista que fui, de Fuegolandia, Matabrujas. Este petardo ya lo llevo comprando 3 años consecutivos, porque la verdad es que es terrible, es muy fuerte, está buenísimo. Yo pude volar un pedazo de zanja con esto, y es verdad, ¿eh? Bueno, tengo un pack de 5 y acá tengo del año pasado, me sobraron 2, uno entero y el otro que lo aplasté para ver cuánto estaba pijoteado y eso. Y bueno, y este es un matabruja también.
seguimos a las cañas ahora. Esto es obra del año pasado, como se puede ver. Una caña rayo de King Kong. Esto está bueno porque lo que hace es como un... Cuando sube hace un efecto de rayo, no tiene explosión ni nada. O sea, acá seguimos con una caña bomba que le falta el palo, porque lo rompí. Yo le pongo uno y ya está. Es una caña bomba de Fuegolandia. La recomiendo mucho, está muy buena por el precio que tiene. Muy buena. Bueno, acá ya tenemos unas cañas más grandes que no entran en la cámara. Es un pack de 4 cañas, marca multicolor. A ver. Ahí las tenemos. Marca multicolor surtida. Porque cuando yo fui al lugar mayorista, todas las cañas te las venden en pack, no te las venden por unidad. Entonces, si yo iba a comprar un pack de cañas, me pareció más inteligente comprar un pack de cañas surtidas que comprar un pack de sauce dorado flash, por ejemplo. Ya sé que la sauce dorado tal vez es más lindo de estos efectos, pero si vas a comprar un pack de todas sauce dorado es como medio repetitivo. En cambio acá tenés variedad. Y de los packs surtidos de las diferentes marcas, este era el que más grande, que caña más grande tenía, entonces me compré este. Bueno, empezamos por este efecto que es Broken Crown, Green Peony with Crackling, Chrysanthemum, Gold Wave with Crackling. Esto lo pueden buscar en internet porque los efectos están. Ahora, antes de pasar a los morteros y tortas, la torta es una por ahora, les muestro más o menos todo. Las cañas, ahí están, este es mi pie. Ahora seguimos con los morteros. Tenemos 2 packs de morteros. Los dos son de 1,5 pulgadas y los dos traen con 6 bombas. Este es Fuegolandia y este es Flash. Por ejemplo, para mostrar cómo es esto, viene con las 6 bombas y el mortero. Como pones la bomba adentro, sacas la mecha, la prendes y dispara. Y así lo puedes disparar 6 veces. Tengo 12 bombas. Grande flash. Bueno, y ahora lo más grande de todo, que es en lo que más gasté. Me podría haber comprado otro mortero y una torta. O otro pack de cañas y otra torta. Pero no sabía de qué decidirme. Preferí comprarme directamente una torta grande, digamos. Es bastante grande. Se llama Hechizo de Glittering, marca Flash. Siempre las tortas las compro Flash. Bueno, empecemos acá. Tiene 49 tiros, 0.8 de pulgada cada tubo. Ahí pueden ver los tubos. Después acá tenemos los efectos. Peony que muta Glittering dorado, Glittering con cracker y perlas rojas, Glittering blanco con Peony azul, sauces de Glittering con perlas verdes y otros efectos compuestos. Ahora voy a hablar un poco de esta torta, porque esta torta la pueden buscar en YouTube, porque está... Es una torta con muchos tiros, pero no es de esas largas que tiran un tiro, explota. Tira otro tiro, explota. No, esto llena todo el cielo con explosiones, entonces es más linda para mí. Que otras tortas son tal vez más largas. Bastante corta, pero está muy buena. Bueno, ahora los precios. Voy a poner la cámara acá. Empecemos con este. Ese mortero estaba 86 pesos. Este me costó 92 pesos. Esta torta me costó 300 pesos. Este pack de cañas me costó 109 o 119, no me acuerdo, pesos. Todos pesos argentinos, El matabruja me costó 15 pesos. Esto me costó 30 pesos, creo, por ahí, 20 y pico pesos. Bueno, ahí tienen una idea más o menos de lo que cuestan las cosas. Y ahora les voy a hacer una comparación. Esta torta, en la página de Flash oficial, está
a 590 pesos y yo la compré a 300 pesos. O sea que más o menos se puede decir que son 300 pesos de diferencia. 290, pero bueno. 300 pesos de diferencia, que es la mitad del precio. O sea, es mucho más barato mayorista, compra el mayorista. Bueno, eso es todo.